La más guapa de todo el pueblo. ¡Ay, la guapura ya se fue! Eso ya no... Tú estás más delgado, me parece. Y para ti siempre estoy más delgado. Bueno, eso es que te veo yo con buenos ojos, entonces. Bueno, ¿cómo habéis pasado el invierno? Bueno, pues el invierno, hijo mío, ya lo sabes. Aquí con tu abuelo. Se pasaba aquí a mi casa en las tardes y nos poníamos ahí al lado de la lumbre a contarnos nuestras penas. Ay, las alegrías también. Alegrías pocas. Aquí poca alegría podemos dar, pero penas más que alegrías. Pero bueno, se nos ha pasado así el invierno, contándonos nuestras cosas y todo. Y cada vez vamos quedando menos. Si ya quedamos ahí, como yo digo, casi contados con los dedos de la mano los que quedamos, y somos poquísimos ya. Es que desde que no hace la fiesta en agosto, antes venía la gente, mis padres, pero como ya no vienen sus amigos... Me dijo tu hija que igual te vas a la ciudad a vivir. No me gustaría irme a la capital, pero si insisten, pues ella, pues me tendré que ir para la capital. Pues, no, voy a descargar y estarán al huerto, mi abuelo, ¿no? Como siempre es, si él no sale del huerto. Cuando hace las cosas ya está para el huerto y para el huerto. ¿Aquí qué vamos a hacer? Si aquí nos levantamos y lo primero, lo del huerto. Ya. Hasta pues... que empiece a calentar el sol, que ya se meten para casa, porque claro, le puede dar una insolación o algo y se recoge ya. Pero mientras, pues eso. Tú no le dejes que le dé el sol en verano. Su distracción es que es el huerto. Es que si no se distrae con el huerto ya me dirás a mí. Pues voy a bajarme al huerto a ver si lo veo, ¿vale? Pues bájate que te lo vas a encontrar. Bueno, me alegro mucho. Venga. Me da mucha pena que te vayas. ¡Ay! Anda, que a mí no me va a dar, hijo mío. ¡Ay! La pena que me va a dar también irme yo a la capital, con lo bien que he vivido y lo bien que estaba aquí en el pueblo. ¿Ha venido ¿El pan ha venido ya? No, me voy a ir porque está por ahí la furgoneta, por el pueblo, y voy a ver si cojo pan. Aquí hay que estar atenta, porque si no cogemos el pan, que es lo que tenemos para toda la semana, no comemos.
Si las perdices te escucharan hacer eso tan mal, se iban a reír de ti. Abuelito, ¿cómo estás? Ay, bien, bien, bien. Oye, me dijo tu madre que no ibas a venir hasta el miércoles. Sí, vas a salir con unos amigos este fin de semana. Lo que pasa es que mira, ya me voy a tanta ciudad y ya tú sabes. Yeah. Y me he venido antes. ¿Eso? ¿Y que me quieres quitar los cochinos? ¿Que tienes mucho vicio con las querencias? ¡Pajarito! Bueno, entonces vamos a ver. ¿Tienes algún cochino grande localizado o qué? ¿Grande? Tengo un pedazo burro exagerado. Anoche estuve a punto de darle casa y al final se me fue. Bueno, vamos a ver. Que siempre ves cochinos grandes por todos lados y luego no pasan de 50 kilos, que eres un exagerado. Escucha bien lo que te digo, Rubén. Anoche lo tuve a tiro y lo vi bien de cerca. Es un cochinajo grande, grande, pero de verdad. Parece un toro. Lo que pasa es que, mira, tuve un problema. Lo tuve a tiro y al final ya, llevaba ya varios días detrás de él. Y anoche, por fin, la cagué. Pero bien. ¡Hombre! ¡Pipo! ¡Biao! ¿Y vosotras? Bueno, te presento a mi novio. Javi, encantado. Rubén, encantado. Madre mía, pues nada, hacía un montón que no coincidíamos. Visto el coche y hemos dicho, pues nada, vamos a pasar a verlo. Sí, que ya no venís nunca. Desde que no hace las fiestas de agosto... Madre mía, la pared está llena de colmillos. Como se nota que tu abuelo no se aburre. Hombre, mi abuelo y yo, ¿eh? Que yo también estoy ahí de cazador. Me enseña muchas cosas. Bien. ¿Qué te pasa, cariño? No, nada, que me parece un poco retrógrado esto. ¿Retrógrado por qué? Porque estoy en contra de la violencia y la muerte de los animales. ¿Ah, sí? ¿Y qué habéis comido hoy? Hamburguesas. ¿Hamburguesas? ¿Y te crees que esas hamburguesas, chaval? Que los cazadores no comen a nadie. Bueno, que... Espera, vamos a dar un paseo que está mi abuelo durmiendo. No lo quiero despertar. Así hablamos un rato, hace tiempo que no nos vemos. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que me dijeron que venden la casa a vuestros padres? Sí, porque como ya no viene nadie al pueblo. Ah, pues espero que no la vendan. A ver, entenderme. Que si venden la casa ya no vais a venir. Y ya no nos vamos a ver más. Oye, ¿tú aún sigues cantando? Sí, pero ya sabes, con el tema de los estudios... Ah, tú cantabas muy bien. Bueno, sabes lo que te puedes. ¿Cómo era la canción aquella que cantaba tu abuela también? La de Camarón. La nena de Camarón. Aún la canta, cántamela, va. Nana, niño, nana, del caballo grande, que no quiso el agua, que no quiso el agua. El agua era negra, dentro de la rama, cuando llega el puente, se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua?
con su larga cola, con su verde sala. ¡Corre! ¡Dale la vuelta al coche y nos cruzamos de cara! ¡Que no sepan dónde vamos! ¡Hombre! ¡Los esteristas del año! ¿Dónde vais de correlindes por esta sierra? ¡Ah, pájaro! ¡No quieras saber tanto! Pues nada, que hemos estado en la rocha esa que sembré, pero ahí no se ve nada. Y ha estado el cabrero por la zona, ¿eh? Así que nos vamos a ir al trigo de la Vega, porque ahí siempre entra algún guarro. Hombre, ahí son seguros, pero entran muy tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada. Uf, yo tanto no aguanto, ¿eh? Eso lo dejo para los jóvenes. Pero... bueno, venga, que se os dé bien, hasta luego. Igualmente. Menuda trola la has colado. No me la he creído ni yo. Déjalo que sea muy tontico. Y si mañana se asoma a la Vega, va a ver si hemos dejado rastro de haber matado. Oye, pues algo habrá que hacer. Mira, si lo picamos ahí, ya tenemos vía libre para nuestro cochino grande. Pues ya nos asoma. ¿Qué esperemos? Tira ahora para los de la fuente del buitre. Nos ponemos allí al paso. A ver si entra algún guarro y le podemos tirar sin molestar al nuestro. Aquello está muy retirado. A ver, si lo malo es que sin haber mirado si entra ni nada, es muy difícil. Vamos a ciegas. Ya. Pero a veces te llevas sorpresas. Acuérdate del guarro ese que maté de chiripa el año pasado. Era grande, ¿eh? Y con lo grande que era, lo poco que se cuidó en entrar. ¿Ya ves? Bueno. Ha sido una cierva con el gabato. Bueno. ¿No quieres comer nada? No. Oye, pues yo me voy a acostar ya, que es tarde y estoy cansado. ¿Tarde, abuelo? Sí, claro. ¿Por qué lo dices? No, por nada. Bueno, buenas noches. Que descanses. Realmente. Había una vez un niño que salió en el monte a pasear y se encontró con una cabra montesina que le preguntó: ¿a dónde vas, solito, Rubén? Y el niño le dijo: a buscar a mi abuelo, que está cazando perdices y cogiendo despliegue.
Ahora sí te la has comido doblada. Por envidioso. ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo se os dio anoche? Anoche nada, estuvimos ahí hasta las 2, entró un gorrino pequeño y no vimos nada, nos vinimos. Total, que vengo a ver si han entrado después, a ver si entra algún gorrino grande. Ahí no hace falta que mires, que ya estoy yo y ahí no entra nada. ¿Has mirado tú ya? Sí, ahí no entra nada. No. Pues me ahorras el viaje. Bueno, voy a... que viene mi cuñado a comer. Ah, tu cuñado, tira la regla a tu cuñado. La quitó el año pasado. Ah. Bueno, pues nada, ya nos vemos. Venga, hasta luego, adiós. ¿Qué has visto? Pues mira, me he ido a la siembra esa de la Rocha y tiene buena pinta la cosa. He estado mirando por allí y efectivamente, allí entra, allí hay rastro de él. Me he subido a la charca esa que hay más arriba, que resulta un poquito el agua. Sí. Y he estado viendo allí y se baña. Y una pisada, así, un borro. De puta madre. Si el patata no nos lo jode, nos vamos a hacer con él. Calla, calla. Esto no te lo he contado. Resulta que me he ido a la siembra. Esa que me dijiste que iba a mirar si habíamos estado allí. Si habíamos sí. Y me he ido allí. Y resulta que le está preparando allí una trampa. Y ha estado por allí viendo y pensando todo esto que había descubierto de guardo de su vida. Ese ya está allí picado. Ay, desde luego, es que este hombre es muy envidioso. Pero es muy tonto también, ¿eh? Sí. ¿Tú te acuerdas aquel año que maté yo aquellos dos gorrinos grandes? Oh, sí. Bueno, pues se ve, él se enteró y se ve que pensó, voy a ver si lo sigo. Y descubro los sitios donde va la pera de la olla. Y estuvo todo el santo verano detrás de mí. Y una noche que estaba yo en el trigo este de Cerro Grande. Ah, sí. Están allí a la espera. Sí, ¿por qué? Y de pronto digo, ¡pum! Oye, que me asusté, ¿eh? Me asusté de verdad. Y de repente oigo la voz del patata y su cuñado. Cojo la linterna. Y me asomo a ver qué coño había pasado. Y digo, pero, ¿qué coño estáis haciendo? Y me sueltan, empiezan a decirme cucamonas y excusas y... Hombre, perdona, que lo siento, hombre, es que hemos echado la luz y resulta que hemos visto unos ojos brillar y pensábamos que era un jabalí y le hemos pegado un tiro a tu furgoneta. A la C15 aquella que tenía. A la C15 aquella, tío, sí. Madre mía. Bueno, pero ya tengo localizado el guarro. Esta noche vamos, lo matamos y ya patata que haga lo que quiera. Ya puede hacer lo que quiera, pero el gorrino gordo lo vamos a matar nosotros. No. Perdona, pero yo esta noche no salgo. Total, que aún te crees la leyenda aquella de la encantada. Es un cuento de crío, con la edad que tienes. Sí, la leyenda, pero escucha. Dicen que en la noche de San Juan se aparece una mora, guapísima como ella sola, sí. Y está cantando por la sierra y se lleva a los hombres. ¿Tú crees que nos va a llevar a nosotros? Yo no creo ninguna leyenda. Pero mira, yo en la noche de San Juan, es que trae mala suerte, tío. Y cuando yo era un crío, mataron a un labrador. Unos decían, habrán sido los maquis. Otros decían, qué sé yo. Bueno. La noche de San Juan. Todo pasa, todo lo malo pasa en la noche de San Juan. Yo no salgo. Pues mañana, cuando te levantes, nos vamos a recoger el gorrino que voy a matar esta noche. ¿Vale? Ojalá.
Pero estaré esperando. Venga, di que sí. La noche de San Juan. ¿Puta leyenda? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has conseguido? No. Es que me he dormido. He soñado una cosa muy rara y... total, que me he desvelado. Y luego he pensado, digo, que quiero matarlo contigo. El cochino ese. No quiero aguantarlo. Ya te dije yo que esta era una noche de muy mala suerte. Este año tampoco se van a hacer las fiestas de agosto. Ya lo sé. Pero si yo me acuerdo cuando veníamos de espera en verano y había tantos niños jugando que no podíamos entrar con el coche. Y la gente sentada con las sillas en la puerta. El pueblo se muere. Apenas quedamos vecinos ya. Y el del bar no ha cerrado porque los de la orgánica preparan la comida de las monterías allí mismo. Si no, ya hacía tiempo que habría cerrado ya. Me acuerdo cuando era pequeño y me llevabas a ver los toros. Que venían de vereda con los caballos. Me subías a la piedra al tuerto. Pasaban por allí debajo. Recuerdo que tú ibas a ser torero. qué tiempos. El pueblo ya no es el mismo. ¿Pero qué dices? El pueblo es el mismo de siempre. Igual que la sierra. No ha cambiado. Sigue siendo la misma. No me refiero a eso. Me refiero a que ya no tiene tanta vida. Ya. Yo recuerdo cuando niño todas las penurias que pasaba. Segando, acarreando leña. Era un chiquillo y me pillaba la noche arriba en la sierra. Te puedo decir que guardo mejores recuerdos de aquella época que de ahora. Ahora no nos falta de nada, pero la gente siempre está estresada con mil historias. ¿Sabes lo que más me gustaba? Cuando traía la verbena al pueblo y te ponías a bailar pasodobles con la abuela. Fuimos muy felices. ¿Sí? Abuelo, ¿tú sabes por qué me gusta tanto el pasodoble y la copla? Porque cuando era pequeño, la abuela me acostaba en la habitación, me daba un beso y siempre se quedaba escuchando los programas esos de la tele que cantaban pasodobles y coplas en directo y yo me dormía escuchándolos.
Igual te oyó anoche. ¿Armaste mucho follón? Pues no sé, igual al quitarme o algo, pero aquí no he entrado. Efectivamente. Este es viejo, pero muy listo. Vamos a esperar un par de noches para ver si se confía y vuelve. Vale. No se habrá sentido el llegar y se ha marchado. Pues era cuestión de irse. Deja el coche escondido allí, que el patata madruga. Y como nos vea el coche cerca, nos pilla la mentira. Vale. Que me acabo de cerrar los ojos y todavía no son las 3. ¿Qué 3 ni que 8 cuartos? Si ya está amaneciendo. Vaya par de esperistas que estamos hechos. Venga, vámonos que me tienes que acercar al mercado de la Puebla, que quiero comprar una cosa. Vamos, vamos. Recuérdame que compre botes de cristal, que dentro de nada maduran los tomates y empezamos a hacer la conserva. Vale, teníamos que mirar a ver si entra el cochino desde el otro lado. Es fácil que se deje caer también por la vega del molino. Malo es que allí hay un carrizal muy espeso y es casi imposible verlo. Podríamos intentar ponernos allí pegados para pillarlo cuando salga del monte en el paso, que tiene que tener un paso. Le podemos tirar. Por allí tiene que entrar pegado a la boquera. Está más sucio de monte y se tapa mucho mejor. ¿Sí? Pues allí vamos a ir esta noche. Yeah.
Métete por ese camino un momento, que vamos a mirar una cosa ya que estamos aquí. ¿Qué casa nací yo? ¿Ah, sí? Pues nunca me lo habías dicho. ¿Nunca me lo habías preguntado? Aquí vivíamos más de 50 vecinos. Luego unos se fueron, otros se murieron. Tanta vida y tantas alegrías. Irremediablemente, día mañana nuestro pueblo quedará igual. Entonces, por aquí es por donde te pasaban todas esas historias que me cuentas. Sí. Con 10 años cuidaba del ganado. Mira, por aquí el cerro se estiaba con las cabras. Y oía a los niños jugando por la aldea. Y se me encogía el corazón. Qué duro fue aquello. ¿Y no ibas al colegio? Hasta los 10 años corría salvaje como los animales del campo. Mis profesores fueron el sol, la lluvia, el frío, las fatigas, el miedo. Luego, cuando fui mozo, vino un profesor con el que aprendí a leer y a echar las cuentas, de los que de verdad me enseñaron lo que es la vida. Y todo lo demás. Uf. Aquí maté un guerrero enorme, que ninguno de los colmillos que tenemos ahora son como los que fueron entonces. ¿Y dónde los tienes guardados? No sé qué. ¿No? Antes matábamos por la carne y porque no hicieron una destroza en el sembrado.
por arriba. Te muevas. ¿Qué apuntas, abuelo? Las cabañolas. Por eso estos días hay noches en las que te cambia el aire. Ah, sí. El tiempo está un poco loco. Verdad, me lo contabas de pequeño. Hoy sería la cabañola de agosto. Voy a irme a ver si veo alguna pista del gorrino ese. A ver dónde los podemos poner para hacerle una espera ya. ¿Te vienes? No. Tengo el cuerpo un poco rarillo. ¿Estás bien, abuelo? Sí. Lo que pasa es que tú te has empeñado en llevarme todas las noches de espera. Oye, que yo ya estoy un poco mayor. Bueno. Me voy a dar una vuelta a ver si veo una pista para hacer una espera esta noche, ¿vale? Venga. Hasta luego. Adiós. Y hemos de intentar aguantar toda la noche, si es preciso.
Sí, sí, sí. Es el único sitio donde lo podemos matar. Es el único sitio donde lo podemos matar. Y ya nos quedan pocas oportunidades. Me digo que se me acaban las vacaciones. O sea que tenemos que ser. Tiene que ser esta noche. Como no lo matemos esta noche. Esta noche seguro que entra allí. Pero como no lo matemos. Y se acabó. Ya no nos quedan más noches. Así que esta es la última luna. La última. La última luna ya. Abuelo dijo que quería morirse en el pueblo. Lo que no quería es irse a la capital ni morirse en la capital. Él nació en el pueblo y quería morirse en el pueblo. Jabalí no lo cazamos con el rifle. Porque lo cazamos con el corazón. ¿Sabes? Hay jabalíes que no están ahí porque se quedan en el recuerdo para siempre. Y ese jabalí lo cacé con mi abuelo.
Thank you.